Vamos a hablar en este vídeo sobre Mbappé y la gallarda gorda que se ha hecho el diario AS, sobre esas declaraciones de Lendoiro en las que arremete duro contra el Barça, un Lendoiro que el otro día recordaba que estaba casi convencido que Núñez ya pagaba a Negreira. Me vais a permitir, para los más jóvenes sobre todo, que igual no conocen esto, que recuerde un poquito los años 90. Las dos ligas de Tenerife, una pequeña referencia a eso, y también una referencia a lo que ha dicho y Gaby en rueda de prensa. Gaby no, Xavi. Coño, es que Xavi, Gaby, Kuki, Pedri, Ricky, ya, Federico, Rodríguez, nombres como Dios manda, hombre. Bueno, pues ha dicho Xavi sobre Gaby, me lío con nombres del Barça. Que el problema es que lleva la camiseta al Barça. De verdad, tendrá poca vergüenza. Que en ese equipo han jugado el mismo Xavi, el mismo Iniesta, y se les ha tratado mal por parte de la prensa, llevaban la misma camiseta, ¿eh? En fin, tío, no ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿He dicho paja? He dicho paja. Y nada, y pues creerse siempre las víctimas y tal. Pues lo de siempre. ¿Y por qué me quedan tan largos los intros? Es una pregunta que yo me hago cada vez que tal. Es que yo me lanzo ya a querer contar el vídeo ahí de lleno. Pero tiene que ir la cabecera. Venga, empezamos. Bienvenidos madridistas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El último vídeo que tienes subido en el canal antes de este es una reflexión sobre, a raíz de lo que ha pasado con Mendy, la plantilla del Real Madrid. Dadle cariño al vídeo, dadle cariño. Yo sé que estáis con Negreira, que no podéis, ¿no? Igual que yo. Que os encanta que os lo echen por encima. Negreira, dame Negreira, ¿no? Así, con todo. Yo también me he hecho un yonki del negreirismo, ¿no? Del negreirato, de como lo queramos llamar. Pero no siempre se va a poder, ¿no? Aparte de que mañana habla Ancelotti, haremos un vídeo sobre eso, y el domingo juega el Madrid. El domingo juega el Madrid contra el Valladolid de Quillo Barrios. Hablando de Quillo Barrios, he hecho una colaboración con él y va a salir en la tarde de mañana también, mañana sábado, ¿eh? Por si este vídeo lo estás viendo en viernes todavía, en la hora golfa, este vídeo es en la hora golfa del viernes, o ya lo ves el sábado también, pues que sepas que en ese caso es hoy. Miguel, cállate, háblanos de lo que nos ibas a hablar, ya, pero yo vendo aquí mi producto, que ha sido ese. Dadle cariño al vídeo sobre Mendy, hombre, que lo he hecho ahí en casa de mi madre, no lo he hecho con esto detrás. Y donde aquí te pillo, aquí te mato, que por cierto voy a estar durante toda esta semana con vídeos aquí te pillo, aquí te mato, porque me voy de vacaciones o de algo parecido a las vacaciones, porque al final nunca lo son, porque tienes que trabajar igual. Dicho todo esto, empezamos por lo de Gaby, por lo de Xavi, con Gaby. Gaby, Xavi, empezamos, venga. Nada, que Xavi ha dicho eso, que si es que no tiene más ciencia que lo que he contado antes de la cabecera. Lo de que el problema es que Gaby lleva la camiseta al Barça, ¿no? Aunque antes había dicho que no cree que haya una campaña y tal y cual. Y digo, mira, cuando ha dicho eso, digo, ojo, igual este tío ha entrado en razón y tal, pero luego va y dice eso. Tío, y dice, bueno, ¿cómo es posible que en el equipo, con los futbolistas españoles más protegidos por la prensa en los últimos años, como ha sido él, ha sido Iniesta, bueno, los Pedro, Sergio Busquets, o sea, pues Gaby tendrá algo especial para que luego la gente le diga cosas al chaval por muy muchos o muy pocos 18 años que tenga? ¿No será que reparte hostias como panes? ¿No será que precisamente con la camiseta del Barça no le sacan amarillas con la proporción que debería en relación a las faltas que hace durante un partido, y que con la selección española es muy probable que se las saquen porque ahí no funcionan de la misma manera, ¿eh? Y con la camiseta roja de España es muy probable que le saquen las amarillas. ¿No será por eso? ¿No será porque efectivamente es un chaval que va absolutamente aceleradísimo y desmedido? Mira, Gaby es un gran jugador para mí, de verdad. Es que a mí como jugador y el pundonor y tal, pero que es un cerdete, coño, es que es un cerdete. Y hasta que lo deje de ser, pues no lo dejaremos de decir, porque esto es así. Pero bueno, viven en su ensoñación, chico. O sea, es una cosa increíble. Porque claro, en la misma ensoñación han vivido toda la vida. Ellos, el otro día en el programa este de Negreira lo vimos, en el especial Negreira este en 4, que volvían a repetir lo mismo la bancada barcelonista, con aquello de, pues yo eso sabía, que al Real Madrid lo favorecían los árbitros, enséñame pruebas, ¿no? Plaza, que dijo esto, no lo dijo Plaza, lo dijo el tal Camacho, que era un árbitro corrupto. Venga, ven a por otra, ¿no? Y al final los desmontas con mierdas que cuentan, de esas que son mentiras que se repiten tantas veces que su gente se las cree como verdades, eso está en el ABC de la,
de la propaganda. Y nada, pues decían eso, ¿no? O sea, venían de los años 90, donde ellos decían que había esa tendencia. ¿Años 90? ¿Me vas a hablar tú a mí de los años 90? Tenerife, 1992 y 1993. Dos ligas seguidas, el Madrid jugándosela en Tenerife. En ambas, el Madrid por delante en la clasificación. Si la cagaba el Madrid, perdía la liga. ¿Qué pasó? De verdad. Igual muchos de vosotros sois jóvenes. Hay otros de los que... Mira, ya hablo de esto con Quillo también en el canal. Lo hemos comentado ahí un poquito. Pero yo a mí las ligas de Tenerife se me han quedado grabadas a fuego. Porque, de verdad, en la primera, en la del 92, el Madrid iba ganando 2-0. Y Luis Milla, que había reconocido luego, días más tarde, en el larguero con José Ramón de la Morena, que un exfutbolista del Barça lo llamó por teléfono ofreciéndole dinero para dejarse perder, que eso se dejó ahí, eso quedó en el puto olvido. Eso quedó en el puto olvido. Y por cierto, luego, futbolistas del Tenerife también reconocieron que les untaron por ganar, ¿eh? Porque recuerdo que el Tenerife, no sé si en la primera o en la segunda, en una de las dos el Tenerife se jugaba a estar en la UEFA, ¿vale? Pero bueno, pero las dos corrieron como locos, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues un gol de Luis Milla, que era el tercero, que anularon, y no tenía que estar anulado, por fuera de juego. Yo no sé, no recuerdo exactamente por qué fue, pero fue un escándalo. Bueno, un escándalo. Escándalo habría sido lo contrario, que se lo hubiesen hecho al Barça, ¿no? Aquello se dejó. No, el Madrid, pues mira, como ya le han favorecido mucho antes. Bueno, pues nos quitaron una liga por eso. Pero es que no contentos con eso, de verdad. Lo del año siguiente fue más sangrante todavía. El año siguiente, en el 92, fue García de Loza el árbitro. No se me olvidará. 93. Gracia Redondo. Un penalti de Agustín, que era, mira, portero de la cantera de Real Madrid, segundo mucho tiempo de Bullo y tal, atajaba por aquel entonces en el Tenerife. Penalti a Zamorano, escandaloso. Unas manos dentro del área también, escandalosas, a un remate de cabeza. Luego, en la edición voy a poner las imágenes, al menos estoy hablando de memoria, las estarás viendo ahora mismo. Y bueno, unas cosas de verdad increíbles de lo que perpetró este tío, el García de Loza, y de ahí viene la famosa frase aquella de Hierro de... Ya no sabe cómo joder, ¿no, eh? Ya no sabe cómo joder, ¿no? No sabe cómo joder, ¿no? No sabe ya cómo joder, ¿no? No sabe cómo joder, ¿no? Que eso se lo diría Hierro luego en otro partido, creo que fue contra la Real Sociedad, porque el año anterior les había hecho eso en Tenerife. Entonces, fijaos, ¿eh? Que se hablaba que al Madrid lo favorecían los árbitros y en dos años consecutivos, en el mismo lugar del crimen, nos quitaron dos ligas con decisiones increíbles. Entonces, claro... ¿Aquí qué pasa? Todo viene por esas declaraciones de Lendoiro, que ha hecho que, bueno, que la pena la tiene ya el Barça para toda la vida. O sea, que hay cosas que no prescriben nunca, ¿no? Porque es un atentado del Barça contra el fútbol lo que acaba de hacer. Y el mismo Lendoiro dijo aquello de, el otro día en el programa, estoy convencido que Núñez pagaba por los mismos servicios, ya pagaba a Negreira, pero dijo, Núñez es muy listo. Núñez no dejaba rastro de nada. Que luego Núñez, por cierto, fue procesado por un tema fiscal y tal. O sea, Núñez no era trigo limpio y ahí estaba convencido Lendoiro, ¿eh? Quien perdió, por cierto, con su Deportivo de La Coruña en una última jornada, también una liga con el Barça, la del 94. Es que los que flipan ahora con el Dream Team de Cruyff, y coño, dos ligas se las tuvieron que regalar los árbitros, las dos de Tenerife, y otra, un portero excitadísimo, que era el tal... ¿Cómo se llamaba aquel? Hostia, no me acuerdo. Álvarez... No me acuerdo, o sea, el portero del Valencia por aquel entonces... que le paró el penalti a Dukic. Impresionante. Bueno, nada, lo último, lo de Mbappé ya. Bueno, la portada de Sadeas, que dice que el Mbappé ya está hablando con el Real Madrid para incorporarse en 2024, que es cuando está ese momento clave dentro de su contrato para decir si sigue un año más o si ya no, pero esto lo tendría que decir este verano, y por eso, venimos hablando desde hace mucho tiempo de este tema, si este mismo verano le dice al Paris Saint-Germain que ya no quiero continuar, le dicen, bueno, pues aguanta, o sea, aguantas tu año que tienes todavía firmado hasta el 24 y ya luego te puedes ir gratis. Pero claro, que luego se vaya gratis es una cosa impensable para Qatar Investments, ¿no? Pero que también se lo vendan al Real Madrid por 200 millones en 2023, o sea, ahora dentro de 3 meses, también a mí me parece una cosa imposible. Pero AS está diciendo que ya está hablando Mbappé con el Real Madrid. A ver, no sé si será una gallarda o no. Lo que está claro es que cualquiera de las cosas que pasen, yo ya no me creo nada. Yo sigo pensando lo mismo de Mbappé. Yo no quiero que venga al Real Madrid. No me opondré, no haré manifestaciones. Al final viene porque para mí es el mejor futbolista del mundo este tío cabrón. Porque lo es. Pero si en realidad está hablando con el Madrid, ¿qué va a decir? Pero si ha hablado mucho ya con el Madrid. Pero si Mbappé ya pudo venir un par de veces y dijo todas las veces que no. Si no tenía ningún impedimento para venirse en el 22. Y no se vino al final.
Entonces, bueno, yo, pues sí, cada vez que se habla de Mbappé, pues lo comentaré en este canal, porque al final hacemos contenido relacionado con el Real Madrid, comentamos todo lo que sale, pero digamos que cero, me voy a hacer cero esperanzas, y sobre todo porque en realidad es que yo no quiero que ese tío, que esa persona venga al Madrid. Ahora, si viene pidiendo perdón y tal, no me va a poner, se pone a hacer goles con el Madrid y tal, bueno, pues lo perdonaremos, pero a mí no me va a ganar el corazón como me lo ha ganado Modric, o Benzema, o Kroos, o Casemiro, Marcelo, o todos, ¿no? El mismo Sergio Ramos, aunque luego, pues, haga cosas, él y su hermano, pero bueno. Nada, que hasta aquí. Gracias por estar ahí. Siguiente vídeo será seguramente la rueda de prensa de Ancelotti, previa a ese partido frente al Valladolid, y luego la colaboración con Quillo, tanto en este canal como en el suyo, que ha sido una maravilla. Que os vaya muy bien. Adiós.